Lunes 10 de octubre de 2016. Como siempre, es un placer llegar a ustedes, amigos televidentes, en primer lugar con el afectuoso saludo y luego con detalles de los acontecimientos ocurridos durante los últimos 8 días en el área correspondiente al Cantón Girón. Este espacio es categoría A, apto para todo público y tiene material y informativo o de opinión y F, formativo, educativo y cultural. Iniciamos con los titulares. Director regional del SRI recorrió Girón, promocionando el dinero electrónico. Impases en instalación de socialización de ordenanzas. Solo una de 3 ordenanzas se alcanzó a socializar. Casa de la Cultura Extensión Girón empieza a caminar. Liga Deportiva Cantonal de Girón continúa su camino incierto a 1 año de ofertas. Llaman a socializar, trabajos a ejecutarse en 3 calles. En tienda central, ladrones se llevaron alimentos en camionetas. Ganaderos piden paren las persecuciones. Y arrancó el Campeonato Interinstitucional 2016. Esto y más aquí en Noti Girón. Les recordamos que usted puede y tiene derecho a interactuar en este espacio informativo. Puede solicitar una entrevista en vivo o llamarnos al 2275-573 los lunes a partir de las 19 horas y hacer públicos sus comentarios u opiniones. Le damos también la opción de enviarnos textos o fotografías vía correo electrónico a eloyperaltacu@achiras.net.es. Y si es que lo desea, contáctese por las redes sociales de Facebook y Twitter. A su disposición está también el 0984-886690 para mensajes de texto o WhatsApp. Todo una gama de medios para que usted haga escuchar su voz. Encontrado sin vida el martes 4 de octubre, José Alejandro Tenesaca, adulto mayor de 87 años de edad, oriundo de la comunidad de Xatashí, quien fuera reportado como perdido desde el 30 de septiembre, fue encontrado sin vida en la comunidad de El Verde. El anciano padecía de Alzheimer, indicaron sus familiares. El cuerpo fue trasladado por elementos de la DINASET hacia la ciudad de Cuenca para la necropsia y determinar las causas del deceso. Hoy es el Día del Bombero. Los bomberos del país celebran hoy su día clásico. La Ley de Defensa contra Incendios, dictada mediante decreto número 1303 del 18 de diciembre de 1974, estableció esta fecha, 10 de octubre, como Día del Bombero Ecuatoriano. En estos instantes, en la Estación de Bomberos Girón, se desarrolla la sesión solemne conmemorativa. El director zonal del Servicio de Rentas Internas, SRI, Zonal 6, ingeniero Jaime Ordóñez, junto a un grupo de colaboradores, estuvieron en Girón el pasado martes para promocionar el dinero electrónico, o también llamado efectivo, desde el celular. Por la mañana, el funcionario mantuvo una reunión en el Salón Municipal con empleados del GAD. En diálogo con este medio, Ordóñez destacó los beneficios de este sistema y sostuvo que cada vez son más las personas que acceden al mismo, refutando afirmaciones a nivel nacional de que el proyecto no avanza como lo han planificado. Pudimos acompañar a un local comercial en Girón donde aperturaron una cuenta para realizar transacciones con este método. Sí, el Servicio de Rentas Internas está con una brigada de información para el Cantón Girón, en la que se expone a la ciudadanía, a los locales comerciales, cuáles son las ventajas de poder transaccionar con efectivo desde mi celular, teniendo pues una interesante acogida de parte de la ciudadanía y de los locales comerciales visitados. El efectivo desde el celular es un medio de pago, como cualquier otro que sirve para poder transaccionar, ¿no? Entonces, es un medio de pago tan válido como el efectivo en moneda fraccionaria, por ejemplo, o en moneda física, como la utilización de cheques para poder hacer el pago de nuestras obligaciones, así como las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Desde ese punto de vista y teniendo claro, primeramente, que estamos hablando de un medio de pago como los citados, nuestra intención es que la ciudadanía conozca, por ejemplo, que si es que yo compro en un establecimiento que tiene o que está adscrito al sistema con dinero electrónico o efectivo desde el celular, voy a tener la posibilidad de hacerme acreedor a una devolución automática
es decir, sin que medie trámite de ningún tipo, de 4 puntos del valor del IVA pagado en los bienes gravados con IVA 14% que se hubieran consumido. Pero si es que ese consumo se hiciera con otros medios electrónicos de pago, por ejemplo, tarjetas de crédito o tarjetas de débito de cualquier entidad financiera emisora, esa devolución será también de un punto porcentual. Es decir, lo que se busca es que la ciudadanía pueda utilizar eventualmente cada vez más los medios electrónicos de pago, sean estos dinero electrónico o efectivo desde el celular, tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Bueno, nosotros pensamos más bien que está cumpliendo las expectativas. Hemos tenido curvas incrementales de adhesión o de apertura de cuentas. Por ejemplo, estamos en este momento con más de 213 mil cuentas aperturadas a nivel nacional y tenemos en el Azuay, en la provincia nuestra, más de 11 mil cuentas ya aperturadas, y cada vez más vamos teniendo locales comerciales que se van adhiriendo al sistema de efectivo desde mi celular. Esta situación, desde luego, desdice más bien la cualquier tipo de falta de confianza que pueda tener la ciudadanía. La intención entonces de nuestra visita este día a Girón es poder compartir con los establecimientos comerciales cuáles son las ventajas que tiene el sistema, y desde luego que hemos tenido la posibilidad de aperturar hoy varias cuentas de locales comerciales aquí en el Cantón Girón. En otro ámbito de informaciones, ganaderos piden disminuir trámites. Representantes de las comunidades ganaderas de la SUAY se reunieron el 5 de octubre con funcionarios de Agrocalidad a fin de exponerles sus preocupaciones por los trámites que deben cumplir para la venta y traslado de ganado. Aproximadamente 80 habitantes de El Valle, Girón, San Gerardo, Santa Marianita, Tarqui, Cumbe, entre otros, solicitaron que se retire la exigencia de presentar la guía de movilización bovina, documento que debe ser usado cuando un animal es transportado de un lugar a otro para su comercialización. Esta hoja se puede conseguir imprimiendo directamente de la página institucional sin costo alguno y tiene validez de 5 días. Para Bolívar Quesada, dirigente de Girón, este documento se exige desde el 1 de septiembre del presente año, pero explicó que sus representados son personas de la tercera edad sin instrucciones en manejo de computadoras, por lo que este nuevo requerimiento complica la actividad de estos comuneros. Los campesinos somos perseguidos, intentamos llevar todo en orden, pero no es suficiente, expresó Mariana Matute, representante del sector de Santa Marianita de Girón. Por su parte, Gerardo Pinos, jefe de Servicios Agropecuarios de la SUAY, manifestó que la reunión fue de provecho porque pudo escuchar las diferentes preocupaciones ciudadanas. Y aún los asistentes se encuentran reacios al uso de sistemas informáticos. Esperamos que en un poco más de tiempo logren conocerlos. Agregó que este documento sirve para mejorar los sistemas de control a fin de poder exportar sin inconvenientes, ya que los estándares internacionales de calidad exigen conocer a detalle la procedencia de cada bovino. Luego de 2 horas de debate y exposición, acordaron que en 15 días se reunirán de nuevo con el director nacional a fin de llegar a posibles soluciones. Recordaron que en días anteriores se acordó la presencia de las autoridades nacionales, pero se canceló por reuniones de último momento en la presidencia, según informó Pinos. Esta es una información que la hemos tomado de diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca. Y atención a esta invitación que ya lo venimos haciendo. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón invita al cuarto campo Traviesa Bomberos Girón a desarrollarse el sábado 22 de octubre desde las 10 horas. $5,000 en premios y sorteo de una moto y 3 bicicletas semiprofesionales entre los participantes. Inscríbase hasta el 20 de octubre o hasta cubrir los 500 cupos en Sodilibro en Cuenca. También en Bomberos Girón, en Girón TV, en achiras.net.es y Chabelo TV. Inscríbase a tiempo y recibirá la camiseta, medalla, el chip y la opción de llevarse los premios. Además habrá festival gastronómico y más sorpresas. Los esperamos en Girón el 22 de octubre en el cuarto campo Traviesa Bomberos Girón. Más información en www.8kbomberosgirón.com.
Y en la tarde del miércoles 5 de octubre, por convocatoria de personeros del GAD Municipal de Girón, al salón de sesiones acudieron varios ciudadanos para conocer sobre la propuesta que plantea el Consejo en torno a tres ordenanzas. Al final, tras discusiones, tan solo se logró conocer el texto de una, quedando pospuestas las otras dos. En el siguiente video les mostramos la instalación de la asamblea, donde se criticó la cantidad de ordenanzas a ser analizadas sin antes haber conocido el borrador. Uno de los asistentes abandonó la sesión. Representantes de varios sectores acudieron al llamado. La sesión se instaló pasadas las 17 horas. Personeros del GAD iniciaron exponiendo las justificaciones para socializar tres ordenanzas. La creación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Girón, la ordenanza que regula el cobro de tasa por servicios técnicos, administrativos y especies valoradas en el GAD Municipal del Cantón Girón, y la ordenanza que regula la administración y el funcionamiento del servicio del cementerio municipal. Son tres temas que queremos compartir con ustedes, como haciendo nuestra responsabilidad, en el sentido pues, bienvenidos, bienvenidas para el conocimiento y aporte en estos tres temas que creemos que es importante. Varios asistentes pidieron ser escuchados antes del análisis. No estuvieron de acuerdo con la cantidad de ordenanzas a ser tratadas y expresaron un desconocimiento total del texto. Queremos pedir concretamente que estas ordenanzas se traten con el tiempo normal, a lo mejor, y la hora debe ser a lo mejor 2 de la tarde, un sábado, qué sé yo. Esa es nuestra propuesta, porque en caso contrario nosotros no vamos a prestarnos a ser utilizados y abandonaremos la sala. Nosotros no tenemos por qué utilizar a nadie ni mentirle a nadie, pero sí tenemos nuestra responsabilidad como tal para resolver, porque estamos amparados en la potestad del pueblo que nos ha permitido servir. Pero esta es nuestra responsabilidad, dar a conocer en esta primera instancia todas las bases jurídicas. Habrá los aportes del caso, si no avanzamos a la otra, pues no avanzamos, nos quedamos hechos, suspendemos, pero continuamos. Ahora lo lindo hubiera sido si es que ya hubiera tenido algún grupo, por lo menos, que de pronto se dé el espacio, el tiempo para que pueda leer, venir ya haciendo el aporte. Entonces, qué lindo aquí poder hacer la exposición y decir, sobre este punto, yo también creo que se puede agregar algo más. Por ejemplo, si se aprueba esta, va con los aportes y todo ello, se aprueba hasta fin de año, en enero, entra en función, y todo es que ahorita ya se hace todo, ¿no? Recién se aprueba la primera parte, la ejecución se hará en el lapso de un año. Un cruce de opiniones se dio entre el alcalde José Miguel Ushka y el doctor Hugo Lucero, quien de inmediato abandonó la sesión por considerar que sus argumentos no eran escuchados. Esta es nuestra responsabilidad como municipio, entre ustedes, compañeros, ciudadanos, hacer conocer. No tenemos otra manera, si otros compañeros quieren hacer de otra manera, ganen las elecciones, hagan de otra forma, pero esta es nuestra responsabilidad y hacerlo. Ahora, si requieren copias de eso, como digo, al final podremos mañana hacerles llegar. La ordenanza para creación de la protección de derechos está dirigido para los grupos de atención prioritaria. Y los grupos de atención prioritaria son los beneficiarios. Por lo tanto, ellos deben estar aquí presentes. Está equivocado, doctor, sí. Perdónenme, porque esto tenemos que hacer un trabajo. Nosotros hemos sido elegidos pensando en cada uno de ellos, ancianos, adultos, personas con discapacidad, estamos aquí. Por eso, pero entonces, en nombre de ellos, perdón, en nombre de ellos, nosotros, como municipio, y en la socialización vamos a recoger todo lo que creamos posible que beneficia a todo el mundo. Eso sería una segunda etapa, en la segunda etapa con el rector, con el ejecutivo de esto, socializar. Yo le pido el favor muy respetuosamente y obviamente que no me interrumpa. Ya, les decía que es importante la presencia de ellos, porque ellos van a reclamar sus derechos y van a decir, bueno, yo creo que para mí debe ser esto, ¿no es cierto? Entonces hay un punto donde ustedes pueden todos dicen sí, están de acuerdo a aportar. Entonces, pero hay que ver la responsabilidad. No tengo oportunidad de dar opiniones aquí en esta reunión. El doctor Rugo, que lastimosamente abandonó, únicamente hizo una, no pidió por oficio en ningún momento la ordenanza, que no hace falta tampoco por oficio, pero de nadie se ha acercado a la dirección de planificación a solicitar. Entonces no estamos recibiendo el aporte de la ciudadanía que, por el cual, el objeto, el fin por el cual se socializa en este momento las ordenanzas,
A partir de eso, señor alcalde y compañeros concejales, yo sí soy parte del pedido de la ciudadanía, no porque ellos quieran, sino por el argumento que estoy dando, de que realmente no se socialice hoy las tres ordenanzas, se determine ya fecha para la siguiente. Jamás ha actuado el Consejo Cantonal, los concejales jamás actúan de una manera imperativa sobre la sociedad. Este es el espacio en donde la ciudadanía hace prevalecer sus derechos, sus opiniones. Tras el impasse, se acordó tratar tan solo una ordenanza y convocar en los próximos días para conocer el contenido de las otras dos. Y superado el impasse, se procedió a analizar el texto de la ordenanza, que consta de 31 artículos. Los presentes hicieron observaciones al final, las mismas que merecieron respuestas de los funcionarios municipales. En el artículo 28, donde manifiesta, dice: el proceso de designación de la secretaria o secretario ejecutivo o local, el secretario o secretaria ejecutiva es designado o designado por el alcalde, será un funcionario libre de nombramiento o remoción. No caerá en el peligro de pronto que se convierta en un puesto político, más bien que sea un consejo, alguien más, para que pueda nombrar, no sé. Puede ser analizado de varias perspectivas legales, porque la ley le faculta a través de la LOCE y su reglamento a que sean puestos de libre nombramiento y remoción, porque son puestos de confianza en el sentido de la máxima autoridad, ¿sí? Pero también puede haber, después de los análisis, que se decida que sea a través de un concurso público. En el artículo 31, sobre rendición de cuentas, rendirán cuentas sobre su accionar ante la ciudadanía y el gobierno de todos los estados semestralmente. O sea, ¿solo una vez o alguna vez más va a ser la? Se dice que será semestralmente ante el Consejo, pero tiene la obligación de anualmente ante la ciudad y una asamblea, como lo hacemos en el mismo municipio, por el registro de la propiedad, todas las públicas lo hacen. Y en la novena transición, la integración y duración, nos hablaba, y me parece que faltaba la palabrita, ¿cuánto durará? O sea, por aquí. Son 4 años que se conforma esto. Pueden ser elegidos por una sola vez, como dice incluso el Código de la Democracia. En un taller en la capital decía, está lindo escrito, pero lamentablemente no se cumple. Y creo que estas cositas o estas cosas sería muy importante organizarnos para desde allí ir nosotros mismos buscando el mejoramiento. Propongo que se pusiera sistema cantonal de protección de derechos, salvo el mejor criterio. La misma Constitución manda a los gobiernos autónomos descentralizados municipales la creación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. En el sentido que las personas que sean designadas de la sociedad civil sean bien escogidas, porque a veces se escoge a una persona que nunca viene o viene solo una vez. Por otro lado, aquí en Girón últimamente hay un grupo numerosísimo de jubilados. Yo le conversaba al doctor si en la estructura, donde decía adultos mayores, etc., se pone también a este grupo. Como puede ver, dice, tanto los miembros principales y alternos serán elegidos en colegios electorales. Y dentro de lo que son el tema de jubilados, están acogidos dentro del grupo de tercera edad, adultos mayores. Y esperemos que todos colaboren, porque eso no es político, esto va bien de toda la comunidad. Hoy nosotros estamos en el gobierno, en febrero puede estar otro gobierno. ¿Estos también van a ir en contra de nuestro gobierno? No. Esto va a favor de la comunidad, esto va a favor del pueblo. Estamos poquísimo aquí, pero no sé si este tan delicado artículo, leyes que están nombrando, toma decisión de poquito, no sé, a lo mejor el municipio va perdiendo la confianza. ¿Por qué la gente no viene? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Pero por lo menos ya que hay poquísimos. No hay el interés necesario, no hay, no es cierto, esa situación. Mala, ¿cómo podemos nosotros exigir temas que ya no es? O sea, si no hay las ganas de participar. Es momento de hacer la primera pausa comercial, regresamos enseguida.
La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón invita al cuarto campo traviesa Bomberos Girón a desarrollarse el sábado 22 de octubre desde las 10 horas. $5,000 en premios y sorteo de una moto y tres bicicletas semiprofesionales entre los participantes. Inscríbase hasta el 20 de octubre o hasta cubrir los 500 cupos. En la ciudad de Cuenca puede inscribirse en Sodilibro, aquí en Girón, en Bomberos Girón, Girón TV, achiras.net.es y en Santa Isabel, en Chabelo TV. Inscríbase a tiempo, el costo es $5 y reciba la camiseta, medalla, chip y la opción de llevarse los premios. Además, festival gastronómico y más sorpresas. Los esperamos en Girón el 22 de octubre en el cuarto campo traviesa Bomberos Girón. Más información en www.8kbomberosgirón.com. Transmisión en vivo y directo por Girón TV y achiras.net.es. Vía celular nos indican que en estos momentos el Parque Central 27 de Febrero se encuentra sin iluminación. A la entidad pertinente tomar el correctivo. Vamos con más informaciones. En la presente semana, el GAD Municipal de Girón planifica la socialización de tres proyectos de impacto cantonal. Se trata de la regeneración de calles, se dio a conocer mediante boletín de prensa. Para ello, se ha establecido un cronograma que lo detallamos a continuación. Regeneración urbana de la calle Luis Monsalve Pozo el día miércoles 13 de octubre de 2016. Regeneración urbana de la calle 3 de noviembre desde la Álvarez hasta la Eloy Alfaro el día jueves 14 de octubre de 2016. Regeneración urbana de la calle Leopoldo Peña Herrera desde la vía Girón Pasaje hasta la Bolívar el día viernes 15 de octubre de 2016. Todos estos procesos se cumplirán en la sala de sesiones Homero Calle del municipio de Girón a partir de las 17 horas 5 de la tarde.
Continúan los reclamos ciudadanos por la peligrosidad que representa la avenida principal de Girón, puesto que, según comentan ciudadanos, existe desorden con respecto a conductores que parquean sus unidades en todo el trayecto, incluso sobre el puente. Piden a los agentes de la Comisión de Tránsito hacer respetar las leyes de tránsito vigentes y sancionar a los irrespetuosos antes que ocurra algún hecho que lamentar. En la noche del jueves 6 de octubre de 2016, en la Casa de los Tratados se desarrolló la sesión solemne de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en la que la Extensión Girón dio sus primeros pasos al entregar oficialmente las acreditaciones a los integrantes. En el acto recibieron reconocimientos dos ilustres gironenses. Al programa asistió el director de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, Iván Petrov. Familias gironenses que salieron del cantón hace muchas décadas estuvieron presentes. El inmiscuirse en la cultura es esencial porque a través de ella es posible cambiar el curso de los acontecimientos y crear espacios para todo el conglomerado social. No solamente entretenerse del pasado, sino la responsabilidad en nuestras raíces redima la identidad en bien de toda la comunidad gironense. Que realmente es escribir una página muy importante en lo que significa el desarrollo cultural de Girón, para sobre todo reconocer sus potencialidades. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la SUAY, quiere ser una institución inclusiva, quiere ser una institución que realmente vaya a enriquecerse, sobre todo, como había dicho ya en algún momento Aidita, de las expresiones culturales. En realidad ha existido una aceptación muy entusiasta y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que ese entusiasmo no decaiga. Y esto lo vamos a traducir en trabajo, en alianzas, en apoyos que significarán sobre todo trabajar con grupos de personas en los que constan los niños, los jóvenes y los adultos. Auguro y hago votos para que esta extensión tenga largo aliento, largo alcance. Reconocimiento a los señores licenciado Daniel Pinos, al doctor Claudio Peñerrera Mosquera. En este momento especial que marca un hito histórico al inaugurarse la extensión Girón de la Casa de la Cultura, como ciudadano de esta libérrima tierra, doy la más cordial y efusiva bienvenida a los distinguidos visitantes. A nadie le será extraño que Girón es por algunos años y con sobra de merecimientos reconocido como patrimonio cultural de la nación. Sí es extraño que se ejecuten tan pocas acciones por la cultura y por enaltecer el reconocimiento patrimonial. La democratización de la cultura, esta tarea asumida por el actual directorio de la Casa de la Cultura, en el andar, señor presidente, se irán creando los espacios para el arte, la historia, la literatura, la música, las tradiciones y las otras importantes manifestaciones del siempre incompleto hacer cultural. La cultura es una vocación, es un torrente, es una postura magna frente a la vida. Pensamos que Girón podría, por ejemplo, constituirse en un polo de la Bienal Americana para motivar e incentivar a nuestros jóvenes en la hermosa tarea de la cultura. También es cultura respetar el tiempo y la tolerancia ajenos. Tengo el enorme agrado de presentar esta pequeña pero significativa obra a la que se le ha titulado San Juan de Girón, Voces para la Memoria. Primera publicación con la que se abre las puertas de la extensión de la Casa de la Cultura de
del Cantón Girón. Brindo porque este pueblo tan maravilloso de historia, que ha generado siempre el amor de quienes nacimos y crecimos en esta tierra, hagamos un futuro maravilloso para que la cultura de este cantón sea vista a nivel nacional y también internacional, porque tenemos buenos embajadores. Concluida la sesión solemne y entrega de acreditaciones, se procedió a la elección de la directiva de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quedando definida de la siguiente manera. Por unanimidad, el doctor Milton Calle fue electo presidente, la doctora Valeria Delgado, secretaria. Vocales principales, ingeniero Marcelo Lalbay, doctor Patricio Guaricela, ingeniero Javier Delgado y señor Marcelino Bermeo. Coordinadora entre la Casa de la Cultura de Cuenca y Girón, la magíster María Elena Racines. Vocales suplentes, señor Javier Córdoba, doctor Rodrigo Coronel, doctor Víctor Barros e ingeniera Cristina Carrión. En una misiva enviada hoy por el doctor Calle, presidente de la extensión Girón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, manifestó que encarezco la colaboración de la comunidad gironense, pues solo con el contingente desinteresado de aquellos que hacen cultura será posible el cumplimiento de las actividades a desplegarse desde ahora. Desde ahora invito a los conciudadanos residentes fuera del país a participar con sus sugerencias, comentarios, expresiones literarias que serán bien acogidas y difundidas, concluyó el doctor Calle. Un robo descomunal se suscitó en la madrugada del día jueves 6 de octubre en la esquina de las calles Bolívar y García Moreno, donde funciona la tienda La Economía. Los delincuentes forzaron las seguridades y se llevaron más de 130 quintales de arroz y 20 quintales de azúcar y otros productos. Lo raro es que nadie vio ni sintió nada. Sin embargo, existen testimonios que certifican el robo, el mismo que habría ocurrido entre las 3 de la madrugada. Vecinos del lugar, que prefieren reserva de su identidad, dicen que se trataría de una banda organizada que actuó en este caso. Sí, de mañana me encuentro con el que venía de la casa, abrí la puerta, encuentro que el candado de la puerta no estaba, y cojo la puerta para cerrar, bueno, vi que la llave del centro de la puerta no habían podido falsificar, entonces abrí y entré. Había un poco de mercadería que me estaba por sacar, yo no sé qué es, pero en la puerta habían dejado. Fue un poco incómodo la entrada. Bueno, vamos a entrar. Veo la otra puerta, estaba sin candado, estaba abierta. No me percaté primero de los quintales, voy al otro lado, veo la otra puerta, estaba abierta. Tenía una plata suelta en dólares, como unos $110, eso ya no estaban. Vengo al otro lado, veo la bodega, no estaban los quintales, entonces ahí me puse a un poco intranquilo, entro a la bodega a buscar qué nomás podría haber llevado. Los arroces se llevan más o menos unos 130 a 140 quintales. El azúcar más o menos unos 20 quintales, en lo que es en quintales. Lo que es, voy por el otro lado porque tengo otra bodeguita al otro lado. Entro ahí a ver detergente, que tengo un poco de detergente. Se han cogido más o menos unos 6 pacas, no más. Lo que de la percha se lleva más o menos unas 3 cajas de atunes, recogiendo lo que estaba en la percha. Lo que es los champús de la percha también, se lleva más o menos unas 100 unidades que habían allí. Y creo que eso es todo lo que se lleva en mercadería. Pero lo que es más fuerte es lo que se lleva hacia el arroz. Estaban revisando que no es carro grande, sino que hacen viajes en camiones, son 2 camionetas. Pero los 140 quintales no puede entrar en 2 camionetas. ¿Esta situación ha ocurrido alguna otra vez en su local? Nunca, primera vez. No ha ocurrido otra vez. Esto aparentemente era seguro porque todos teníamos seguro. Pero a veces por los delincuentes nada es seguro. Uno está confiado, pero rato menos pensado que hay el golpe que ya nos dieron. ¿Usted ha puesto en conocimiento de las autoridades de esta situación? Sí. Me fui a la fiscalía, puse la denuncia, vino la policía también aquí, verificaron todo, llevaron ya
ha notado todo lo que se ha llevado. Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, falta de que tengamos un poco de control de la policía, porque a la madrugada se sabe en cualquier parte del pueblo, no solamente aquí en Girón, que siempre pasan casos. La mayor parte de las veces es pasado las 3 de la mañana, que es una hora más peligrosa. Y se supone que aquí también es lo mismo, esa hora que ha pasado. Pero en ese momento creo que no hay la policía que den vueltas aquí, que vayan controlando, para que puedan ver cualquier cosa que pueda estar ocurriendo, ¿no? Entonces el arroz se me pone que queda por, no sé en qué parte, pero me imagino que no sale a Cuenca por el tipo de carga que hizo la camioneta. Los camionetas no aguantan más de unos 20 quintales. Y esa camioneta cargaron no menos de 30 quintales cada camioneta. Era una torre alta que le pusieron allá. Entonces, yo creo que ahí, por ahí tendría que ser la investigación que tienen que hacer. Personas del lugar manifestaron extra micrófono su preocupación por los constantes hechos delictivos que se presentan en el cantón y que no se sabe si hay resultados o no en cuanto a averiguaciones. Piden a las autoridades actuar, al jefe político, comisario, policía, alcaldía, fiscal, juez y a toda la ciudadanía en sí, buscar las formas de frenar estos actos, muchos de los cuales ni siquiera son denunciados, manifestaron. Hay que serlo, no solamente decirlo, somos una ciudad amable y segura. Cada vez se dan actos que atentan y afectan a la propiedad privada, y esto es poco con el caso ocurrido hace meses del asesinato de una persona. Y estos son hechos recientes. Hay que hacer algo, pero ya, antes que se nos vaya de las manos esta situación. Al momento, en Girón TV y en Chabelo TV, la señal de Ecuavisa en el canal 2 está fuera del aire. Ello se debe a la actualización de los parámetros del satélite que reciben la señal del canal. Pedimos a la ciudadanía disculpas por estos inconvenientes y aspiramos en un tiempo no muy largo estar ya nuevamente con la señal. Reiteramos las disculpas del caso. Personal de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón inició la semana pasada con el pintado de pasos cebras en el centro cantonal y se extenderá hacia las afueras, principalmente a los centros educativos, manifestó el director de la Unidad Municipal. Se planifica también coordinar con las entidades pertinentes el control y respeto a las señales de tránsito. Hemos visto necesario la señalización de los pasos cebras, la estamos realizando en los centros educativos. Esta es la primera semana que estamos empezando. Vamos avanzando desde el centro hacia las afueras, hemos ido avanzando en esta señalización. Vamos a continuar la siguiente semana para culminar estos centros educativos. No hemos acabado esta semana, por tanto la próxima continuaremos. ¿Son solo los pasos cebras? Al momento sí, vamos a continuar hasta acabar eso y vamos a planificar a ver si continuamos ya señalizando los ejes viales y líneas amarillas para prohibido estacionar. ¿Están realizando ustedes como unidad municipal de tránsito? ¿Hay colaboración de la policía? Sí, justamente siempre estamos en coordinación con la policía, agentes de guardias ciudadanos, todos ellos estamos conjuntamente trabajando, para ellos nos ayudan con el tráfico y nosotros con los materiales y para poder señalizar. Carros dejan parqueados, incluso como es una subida para personas con discapacidad. Hay carros que saben parquearlos ahí en ese lugar. En ese sentido hace falta ya coordinar sanciones, Freddy. Sí, justamente ese es el hecho. Vamos a continuar, vamos a ver, vamos a hacer ya convenios con la Policía Nacional para poder garantizar este respeto para las personas con discapacidad, subida y bajada de rampas y la utilización del paso cebra en lugares adecuados. Entonces justamente es esta campaña de señalización de paso cebra que el GAD municipal, por medio del señor alcalde, ha autorizado a realizar todas estas actividades en estas fechas. Casi todos los postes de esta ciudad están cubiertos con residuos de afiches que dan un mal aspecto a la urbe. Los postes se han convertido en muestrarios de eventos y propaganda de toda índole. Guardan material de hace meses y años y cada vez va acumulándose.
hasta cierto punto es comprensible que esto sea usado así al no existir carteleras, pero no es dable que esta imagen sea ya normal en nuestro medio. A quienes pegan afiches, se les ruega tener en cuenta que la ciudad merece respeto y si es que se pegan papeles, lo mínimo que se debe hacer es retirarlo. Y si no lo hacen, las autoridades deberían sancionar. Una nota que damos a continuación del parque: la cola rota de la iguana y colgada solamente de un trozo de piel llamó la atención de quienes visitaron el Parque Central 27 de febrero el sábado pasado en la mañana. Todos se preguntaban la razón y se mostraban conmovidos. En redes sociales también se hicieron presentes los comentarios de admiración. Pero uno de los mensajes decía que esta especie de reptiles suelen perder la cola, pero por algún accidente obviamente, pero la propia naturaleza se encarga de regenerar la extremidad perdida. Vamos aquí a hacer una pausa, regresamos de inmediato con más informaciones. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentac, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados.
Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín, en Ajengua, Cancele, Planillas de Luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Les recordamos la invitación a todas las personas de todas las edades a inscribirse para el 8K Campo Traviesa Bomberos Girón, que se desarrollará el sábado 22 de octubre desde las 10 de la mañana. El recorrido es urbano y rural. Empieza desde la estación de bomberos, se recorre por la calle Juan Mintimilla, se sube por la calle Córdoba hasta llegar a la Antonio Flor. De la Antonio Flor se toma a la derecha hasta llegar a la Calderón. De la Calderón a mano izquierda hasta interceptarse con la calle Bolívar. Desde la calle Bolívar el recorrido continúa hasta la Casa de los Tratados, llegando nuevamente a la calle Córdoba. Por la calle Córdoba se sube hasta la escuela 27 de febrero, donde se hace una izquierda por la Luciano Vallejo hasta llegar a la García Moreno. De la García Moreno bajamos hasta la estación de bomberos nuevamente y de allí se continúa por la Juan Mintimilla hasta el ingreso a la comunidad de Sula por el camino antiguo. El recorrido por allí ya todos ese conocimiento se pasa por Sula, Bellavista, por la antigua mina de Lastre, hasta llegar al camino a San Vicente, se baja al barrio Las Rosas y de nuevo se retorna hacia el camino antiguo, hacia Bellavista, llegando por el puente de Bellavista, atrás del cementerio y a la estación de bomberos Girón. Un recorrido que a muchas personas agrada, puesto que a más de exigente, es un lugar especial para tener un contacto con la naturaleza y la visibilidad del paisaje gironense en su máxima expresión. El costo de la inscripción es de $5, el mismo precio de los años anteriores. Por este valor, usted recibe la camiseta, recibe también este año una medalla que no se lo daba antes. Además, recibe el chip, que es una innovación que se hace en esta carrera para poder cronometrar el tiempo correcto que hará cada uno de los participantes. Además de esto, usted en los próximos días a la carrera podrá bajar su certificado de participación en el evento, imprimirlo y también eso es un adicional que pasa para este año. La carrera se aspira que concluya en un plazo de 2 horas. Quienes ganen, tanto hombres como mujeres, se harán acreedores a $300, $200 y $100 respectivamente. Y también hay una categoría de niños que hasta los 12 años que ganarán $180 y $50, hombres y mujeres. Un premio también se entregará a la persona, hombre y mujer de mayor edad que cumplan la meta. Están invitados todos a inscribirse y participar. Les reiteramos que el cupo es de 500 participantes. Lo que ruegan los organizadores es inscribirse a tiempo, no dejar para el último, puesto que por el sistema que se está implementando de los chips, es necesario que cada uno de los chips vaya con los datos de cada participante. En caso de que no vaya eso, no se sabrá cómo hacer el sorteo a quién ganó. Pues cada chip lleva el nombre del participante y ello hará que los organizadores puedan saber de quién se trata el premio ganador. Que el premio máximo es una moto que será entregado sorteado entre todos quienes cumplan la meta. Se sorteará entonces la moto y además 3 bicicletas semiprofesionales. Todo ello a auspicio de las personas que están apoyando al Cuerpo de Bomberos para este nuevo reto, Campo Traviesa Bomberos Girón 8K. La invitación está hecha a inscribirse. En Cuenca pueden hacerlo en Sodilibro, que está localizada en la calle Benigno Malo 580, entre Juan Jaramillo y Calle Larga. Aquí en Girón, las inscripciones pueden hacerlo en la estación de bomberos Girón, también en las oficinas de Girón TV, aquí en la calle Bolívar, frente a la Casa de los Tratados, y en la oficina de achiras.net.es.
permanece abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Usted puede inscribirse en achiras.net.es. Y además también las inscripciones se las recepta en Santa Isabel, en las oficinas de Chabelo TV. Adicional a las actividades ya descritas, como es la carrera, los sorteos, se estará realizando también danza aérea y el festival gastronómico. Habrá apetitosos platos para todos los gustos, cuyes, pollos, chancho, también delicias en pastelería, una amplia gama de alimentos y golosinas que usted tendrá a su disposición. Así es que nadie cocina el 22 de octubre aquí en Girón, todos a la explanada de al frente de la estación de bomberos en la calle Juan Vintimilla y García Moreno. Reiteramos la invitación a inscribirse por el valor de $5 y hacerlo, por favor, antes del 20 para que los organizadores no se compliquen al momento de realizar los registros y también a las personas. Con ello, entonces, les hacemos la cordial invitación. Vamos con una información en el ámbito deportivo. El viernes 7 de octubre, en el Coliseo de Deportes Esteban Luceo, tuvo lugar la inauguración del tercer campeonato interinstitucional que organiza el GAD Municipal de Girón. 13 equipos de hombres y 5 de mujeres disputarán el campeonato de fútbol sala y ecuavóley. Aquí los detalles. Es un honor para el GAD Municipal y como Comisión de Deportes llevar a cabo este tercer campeonato interinstitucional Copa GAD 2016. Qué importante es tener todos los equipos aquí deleitándose de esta actividad que lo venimos realizando ya 3 años consecutivos. Y decirles a ustedes, señores deportistas, que con solo el hecho de estar aquí en estas canchas participando, pues ya son ganadores. Por eso, desde el GAD Municipal siempre estamos apoyando al deporte y este año no es la excepción. Quiero reiterar mi agradecimiento a la iniciativa permanente de la sociedad y hoy apoyamos también desde la Comisión de Deportes, presidida por Javier Panamá, este encuentro de la juventud, de la experiencia también de los papás. Estoy seguro que algún abuelito también juega, porque hay muchos abuelitos jóvenes, ¿no? De verdad, unidos podemos hacer la alegría, la salud, la prosperidad, el deporte que tanto amamos desde Girón para todos. Declaramos inauguradas estas terceras jornadas deportivas interinstitucionales. Tenemos como nuestra madrina con fraternidad al equipo de... Este campeonato interinstitucional Copa GAD Municipal 2016 es la tercera edición en cuanto masculino y femenino. Tenemos las disciplinas de ecovóley y fútbol sala que se estarán jugando en este campeonato. Tenemos 3 equipos de varones y 5 de mujeres. Bueno, los partidos se estarán realizando los días lunes y viernes, lo que es con respecto a fútbol sala. Y los jueves el ecovóley. El fútbol sala se jugará aquí en el Coliseo de Deportes y el ecovóley en el espacio social, cultural y deportivo frente al centro comercial. Atención a las farmacias de turno en la presente semana. Para Santa Isabel está farmacia
Virgen de las Mercedes, que está localizada en la calle Rafael Galarza y Manabí. El teléfono 2270-925. En el Cantón Girón, farmacia de turno es farmacia municipal localizada al frente del Parque Central 27 de febrero. Farmacia municipal. Antes de despedirnos, les presentamos el pasillo Te Seguiré Adorando, con letra, música e interpretación del guayaquileño Fernando Vargas. Estoy muriendo por no volver a verte nunca más. ¿Quién pudiera arrancarme este tormento? Lloro con tu recuerdo sin cesar. ¿Quién pudiera arrancarme este tormento? Lloro con tu recuerdo sin cesar. La muerte nos separó sin avisarnos. ¡Ay, qué inmenso dolor y cruel quebranto! Todas las noches siento tu regazo, pero despierto y no estás a mi lado. Te suplico para enfrentar la triste realidad, o mejor de una vez, Señor bendito, quítame la existencia terrenal, o mejor de una vez, Señor bendito. Quítame la existencia terrenal. La muerte nos separó sin avisarnos. ¡Ay, qué inmenso dolor y cruel quebranto! Pero yo sé que me estás esperando. Cielo, te seguiré adorando. En el cielo te seguiré adorando. Les recordamos que este espacio informativo está disponible a la ciudadanía luego de que concluya en vivo los días lunes a través de las redes sociales de Facebook de achiras.net.es y también las retransmisiones que se las realizan los días martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas en Girón TV, y a partir del día martes para Chabelo TV también está disponible este servicio informativo. Con esto nos despedimos, amigos, amigos televidentes, que hayan tenido un excelente lunes, un excelente inicio de semana y que continuemos así durante el resto de la semana. Gracias, buenas noches.